Bueno, hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos nuevamente con material nuevo, material calientito de cómo ganar dinero. Esperemos por ahí que estén aprovechando las plataformas que he estado compartiendo. Hay muchas de ellas que van pues, por muy buen camino, ¿no? En esta ocasión, pues les quiero traer una plataforma nueva. Bueno, no nueva, ya tiene algunos mesecitos que está en línea. Recién yo la acabo de descubrir y pues me gustaría compartírselas. Esta plataforma se llama Tricoin. Es una plataforma que la vamos a ver a continuación. Te invito a que le des aquí debajo del video a que te suscribas a mi canal. No, constantemente yo voy a estar subiendo aquí información sobre las plataformas para ganar monedas gratis, dinero gratis. Y pues para que estés pendiente, ¿no? Ahí dale suscribirse y activa la campanita que te va a salir ahí para que estés ahí pues pendiente de las novedades. Te invito a que le des aquí debajo del video, te dejo estos enlaces. El primero se llama Tricoin y es de la que vamos a hablar, pero te voy a dejar otros enlaces por si quieres darles una revisadita. Todos son referente a ganar monedas gratis. A estas alturas, si ya sabes, si ya me has seguido, pues ya sabes lo que son las criptomonedas gratis y en qué consiste. Voy a hacer un video en estos días especialmente para explicar pues, ¿no? lo que son las ICO, lo que son las criptomonedas que nos dan gratis y cómo trabajarlas. Pero pues aquí te dejo, ¿no? Aquí te dejo este video que dice que habla sobre 45 monedas. En este video, si le das clic, lo vas a ver. Te explico estas tres plataformas. Esta te regala 5 monedas, se llama REX. Esta DummyCoin te regala 20 monedas. Y esta que se llama PM7 te regala 20. Y en el video te explico cada una de ellas. Entonces, para que si deseas aprovechar estas oportunidades, pues ahí está, ¿no? Y aparte, te voy a dejar también estos enlaces. Este video que está aquí, que dice de 1250 monedas, en el video explico estas plataformas, estas cinco plataformas, ¿sí? Entonces, la primera, pues aquí te dice que te regala 50 monedas. Esta va por muy buen camino, se le está viendo buen futuro. Y esta de Beaulieu, ¿no? Esta de Beaulieu, esa es la que le estoy apostando yo también un poquito más. Entonces te recomiendo mucho, mucho. Pero aprovéchalas todas, pues, ¿no? Aprovéchalas todas. Esta va a ser una casa de cambio. Bueno, ya en el video explico, ¿no? En este video te explico cada una de ellas. Esta te regala 50 monedas, esta te regala 100, esta te regala 50, esta te regala 1000 monedas y esta te regala 50 monedas. Todas son gratuitas. Y a todos se le ve, pues, ahí un buen futuro, ¿no? Pero a Beaulieu y a WCX. Yo pienso que son de las que más rápido nos van a dar ahí un buen dinerito gratis. Entonces, pues te las dejo para que las aproveches. Y ahora sí, vamos a entrar en materia con la que te quiero mostrar, que se llama Tricoin. Dale clic, vamos, sígueme por favor. Ve al video en la parte de abajo. Aquí está todo este material. Y dale clic al enlace que dice Tricoin, ¿no? Vamos a darle clic aquí para que veas cómo va a funcionar. Entonces, damos clic. Te va a llevar a la página. Aquí estamos ya en la página. Lo primero que nos indica es el idioma. Entonces vamos a dejarlo en inglés porque no tenemos aquí en español. Le vamos a dar OK. Y aquí estamos ya en la plataforma, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que se trata, de lo que se trata esta plataforma. Vamos a hacer la traducción. A traducir con el explorador. Esta dice que te regala, dice que Bitcoin puede ser costoso, pero con Tricoin puedes aprender todo sobre cripto. Bueno, aquí por la traducción está así, pero todo sobre criptomonedas de forma gratuita. Regístrate y obtén 5 Tricoins ahora. Aquí dice que te regala 5 Tricoins, pero esta plataforma tiene ya, pues, algún par de meses ya en línea. Entonces, cuando empezó estaba regalando 5. Actualmente, si te registras, yo me registré ahora, que estamos a 28 de diciembre de 2017, y solamente me acreditó una moneda.
Entonces, es por eso, ¿no? De que cuando empezó estaba regalando 5, actualmente pues nada más estaba gritando 1. Pero ahorita vamos a ver cómo puedes obtener más, pues, ¿no? Entonces, para que tengas eso contemplado, pues, ¿no? De que no te van a aparecer 5, con tu registro te va a aparecer 1. Entonces, vamos a ver ahorita cómo puedes obtener hasta 300, ¿no? Hasta 300 monedas. De hecho, aquí está. Dice, intenta ganar 300 tree coins. Ahorita lo vamos a ver. Lo que quiero que veamos es pues de lo que se va a tratar, ¿no? Básicamente nos dice que es un sistema educativo. Es una plataforma educativa que intenta enseñar a la gente que no sabe de criptomonedas, pues cómo se usa, ¿no? Cómo se usan las criptomonedas, cómo se usan las billeteras, cómo descargar una billetera, cómo usarla, cómo recibir monedas en una dirección, cómo enviar monedas a alguien, también a una dirección de monedas. Entonces, pretende ser esa especie de plataforma educativa, pues, ¿no? Y con el auge que están teniendo las monedas, las criptomonedas ahorita en la actualidad, pues yo le veo un muy buen proyecto, pues a que trate de enseñar a la gente a cómo utilizar las criptomonedas, a cómo utilizar una billetera, a cómo recibir, a cómo enviar, y todo eso te lo va a enseñar esta plataforma. A la par, pues, de que, a la par, eso a la par de que nos va a beneficiar, pues, regalándonos, pues, criptomonedas, ¿no? Entonces, por ese lado sí le veo pues es un buen proyecto, ¿no? Entonces, vamos a entrar aquí para que veas, vamos a dejarla el original, para que veas la parte de adentro, ¿no? De la plataforma. Bueno, pero para que te registres y obtengas tu primer monedita, le vamos a dar aquí donde dice Sign Up. Le damos ahí, le das ahí. Aquí vas a poner tu email, tu correo electrónico. Aquí vas a generar una contraseña. Aquí en el captcha vas a poner lo que te salga en el cuadrito este, las letritas. Si ves que no son muy legibles, le das un clic y te la va a actualizar hasta que veas una que consideres tú que se mira bien, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí que es WN5X, pues ya la pones aquí. Y aquí vas a poner, cuando tú pongas acá tu correo y hagas estos datos, le vas a dar aquí Get Code y te va a enviar un código a tu correo electrónico para que copies ese código y lo pongas aquí, pues, ¿no? Vamos a entrar a mi correo para que veas cómo es. Aquí estamos ya en mi correo electrónico. Entonces te va a llegar algo así, pues, ¿no? De la página de Tricoin, en donde te dan este número. Tú tienes que copiarlo, le das copiar y nos vamos a la plataforma. Y ya cuando estés aquí en la plataforma, pues aquí lo pegas, ¿no? Entonces, ese es el proceso que tienes que hacer para verificar tu correo electrónico. Y aquí lo dejas así. Este es mi código de referencia. Y aquí abajo, pues, es el código para que recibas tus monedas, pues, ¿no? Es el código con el que vas a recibir tu moneda gratuita. Ese no lo tienes que borrar. Es el código mío de referencia. Y ya, le das aquí en confirmar. Una vez que le des en confirmar, pues ya estarás listo para iniciar sesión, pues, ¿no? Entonces te vas aquí donde dice Sign In, que pones tu correo electrónico con el que te registraste. Pones tu contraseña que hayas puesto. En mi caso, y le entras, ¿no? Confirmar. Ahí estamos entrando. Ya estoy dentro. Ya estoy dentro porque aquí está mi perfil ya. Entonces le vamos a dar My Account. Y aquí estamos ya en mi panel de control, pues, ¿no? Si te fijas, aquí dice que tengo 95 monedas. Como tú seguramente te acabas de registrar, te va a aparecer una nada más.
Ahorita te voy a decir cómo obtuve yo estas 95 monedas. Es muy sencillo, tú solo tienes que seguir lo que nos indica la página principal. Pues no, vamos a entrar aquí a Home. Vamos a hacer la traducción. Vamos a intentar ganar estas 300 coins, 300 tricoins. Entonces vamos a darle clic aquí. Y aquí nos manda pues a lo que es el paso 1, pues no. Entonces el paso 1 dice descargue la billetera. Tú tienes que hacer todo lo que nos va a indicar el paso 1. Este es el paso 1. Luego si le das a la flechita para abajo, te da otra, dentro del paso 1, pues te da otra instrucción. Aquí tienes más instrucciones. Entonces, por ejemplo, aquí le damos a la siguiente bolita y nos manda al paso 2, luego al paso 3, al paso 4, y por cada una y por cada tarea de estas que estamos haciendo, nos regala, si te fijas, aquí dice una bonificación de 10 monedas, 10 monedas, 10 monedas, 10 monedas. Entonces, pues para que veas cómo es, ¿no? Aquí fíjate, dice la billetera en la que puede almacenar, dice, descargue la billetera Tricoin en la que puede almacenar todas sus criptomonedas. Tricoin es un proyecto diseñado para enseñarle a comprender y a usar criptocoins, o sea, criptomonedas. Aprenderá a descargar la billetera, enviar y recibir monedas, realizar copias de seguridad y recuperar su billetera Tricoin. Puede ver transacciones, encriptar la billetera, firmar un mensaje, usar las herramientas de línea de comandos, etc. A medida que complete estos pasos, estará recompensado con algunos tricoins que luego puede enviar a sus amigos. Entonces, si te fijas, lo que intenta hacer, lo que te dije al principio, ¿no? Lo que intenta hacer esta plataforma es enseñarnos, pues enseñar a la gente a usar las criptomonedas, a recibirlas, a enviarlas, a descargar una billetera, cómo utilizar una billetera. Entonces, aparte de que enseña a la gente la recompensa con monedas, pues no, que como siempre les he dicho, son monedas que van a agarrar un valor en el tiempo. Entonces, si lo vemos por ambos lados, una que nos van a regalar monedas que en el paso del tiempo nos pueden dar dinero, y otra pues de que la gente que no sabe utilizar todo este nuevo sistema económico de criptomonedas que se nos está viniendo encima, pues lo va a aprender, ¿no? Va a aprender a usarlo. Entonces aquí te dice cómo es el proceso, qué es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, si quieres hacer este paso y ganar estos 10 tricoins, lo que tienes que hacer es descargar aquí donde dice Windows, descargas la billetera, le das aquí descargar y se te va a aparecer aquí descargando, ¿no? Entonces, ese es el paso 1. Y dice, descargue su billetera y cargue la captura de pantalla para obtener una bonificación de 10 tricoins. Entonces, ¿qué tienes que hacer cuando se termine la descarga? Y activarla. Puedes darle clic aquí y hacer una instalación completa como se hace con cualquier programa. Le das doble clic, le das clic, le das instalar o le das ejecutar y se te abre, ¿no? Tienes que tener, esta es la billetera, tienes que tener algo parecido así. Entonces, tomas una captura de pantalla. Tomas una captura de pantalla cuando tengas la billetera abierta, como aquí, y le das donde dice recibe, le das donde dice recibe y te va a aparecer tu dirección de tu dirección de la wallet, pues tu dirección donde vas a utilizar las monedas, ¿no? Entonces tienes que copiar esta dirección, la que te va, no esta, sino la que te va a aparecer a ti, la copias y copias la pantalla, una captura de pantalla. Y la captura de pantalla, pues la vas a subir aquí. Aquí te va a aparecer a ti un botoncito para que selecciones una imagen. Le das clic y buscas la captura de pantalla que haya guardado, la seleccionas. Y aquí en el recuadro este vas a poner tu billetera, la que te va a salir en esta parte. La copias, la pones aquí y le haces enviar. Entonces, con eso vas a obtener pues los tricoins de recompensa, ¿no? Aquí dice 10, pero si te fijas, a mí me dice que he recibido 5 TCO, o sea, 5 monedas como recompensa. Lo que te digo es eso, pues, ¿no? De que
Esta página tiene como, ya tiene unos meses funcionando, entonces cada vez es menos la recompensa. Entonces aquí me dio 5, pues nada más. Pero así es el proceso, pues, ¿no? Así es como yo obtuve, si te fijas, así es como yo obtuve aquí en mi perfil 95 Tricoins. Tengo 95, pero ya yo en mi billetera, yo ya descargué la billetera, yo ya hice todos los pasos. Incluso ya había agarrado 36, mira, aquí tengo 36 que ya recibí. O sea, de la página, yo descargué la billetera, hice todo lo que me indicaron ahí y parte del proceso es enviar pues monedas a tu billetera que descargaste. Entonces yo hice 36 monedas, las primeras 36 que me gané las descargué a la billetera de mi computadora. Todo eso lo vas a estar haciendo, pues, ¿no? Entonces, en la web tengo 95 y en la billetera que tengo descargada tengo 36. Entonces, ¿y cómo haces eso? Pues siguiendo todas las instrucciones. Si quieres hacer todas las instrucciones, aquí el paso es descargar la billetera, luego le puedes dar al siguiente botoncito y te dice, crea una nueva dirección. Si te fijas, aquí te va diciendo todo lo que tienes que ir haciendo, pues, ¿no? Te dice: de forma similar a como su billetera física contiene muchas tarjetas bancarias, una sola billetera Tricoin puede almacenar muchas direcciones, con cada dirección funcionando como una tarjeta bancaria. Puede crear nuevas direcciones a su gusto y cualquier nueva dirección creada no será replicada o repetida posteriormente. Y te dice, cree una nueva dirección y cargue la captura de pantalla para obtener una bonificación de 10 Tricoins. Entonces, aquí te dice, pues, ¿no? Aquí dice cómo lo vas a hacer. Te dice que le vayas sacando. Dice New Address. Cuando tengas descargada tu billetera, te vas a donde dice New Address. Le das aquí un nombre, Tricoin, y le das OK. Entonces, pero cuando estés en este paso, ¿no? Cuando estés en este paso, pones nada más el nombre y haces una captura de pantalla. Cuando hagas la captura de pantalla, la guardas y la pones pues aquí, ¿no? Y aquí pones también tu dirección de. Tu dirección donde vas a recibir pues la bonificación. Si te fijas, yo ya lo hice, ya me gané otros 5. Entonces, así todo, pues, ¿no? Aquí también dice, mira. Aquí te dice qué es lo que tienes que hacer. Dice, retira Tricoin de tu billetera. Y aquí dice cómo lo vas a hacer. Y tienes que subir la captura de pantalla. Aquí te indica, dice, descubre la identificación de la transacción. Te dice cómo lo vas a hacer. Aquí te dan las instrucciones. Y te da una bonificación de. Aquí dice 10, pero pues me está dando 5. Entonces, no está dando lo que dice, como te digo, pues entre más tiempo va pasando, menos va haciendo la bonificación. Si esto lo hubiéramos hecho hace 2 meses, pues tuviéramos aquí 10 en vez de 5, ¿no? Pero pues todavía alcanzamos algo. Entonces, aquí, por ejemplo, esta parte no la he hecho. Dice: envía monedas a tus amigos u otra dirección. Después de recibir los Tricoins, intente enviar estas monedas a su amigo o a otras direcciones. Será muy interesante. Lo interesante es que como te digo, están tratando de enseñarnos, pues, ¿no? Cómo hacer el envío, cómo recibir, cómo utilizar una criptomoneda, cómo descargar una billetera, cómo utilizar una billetera en tu computadora. Entonces, sí es muy interesante, ¿no? Este paso no lo he hecho porque no tengo todavía amigos que tengan esta aplicación, pues esta billetera, pero sí sería interesante. Y si se ponen en contacto, podemos hacer intercambio de monedas para que lo vean, ¿no? Aquí dice, busque, si te fijas, ese tampoco lo he hecho. Aquí dice que me va a dar 10, no lo he hecho, al ratito lo voy a hacer. Lo que quería que vieras era eso, pues, ¿no? De cómo obtener más monedas. Y si le damos a la flechita de abajo en el teclado, a la flechita de abajo nos da otras opciones, ¿no? Aquí dice que voy a obtener 20. Aquí me dice que ya me dio 10, mira. Por hacer esto, ¿no? A hacer descubre el archivo wallet.dat, dice, ¿no? Entonces, yo ya hice este proceso, yo lo encontré. No fue tan fácil, pero lo encontré. Lo encontré, hice una captura de pantalla donde lo encontré, así como dice aquí. La subí a la captura y ahí dice, por completado con éxito, ha recibido 10 TCO, ¿no? Entonces, pues tienes que ir haciendo todo lo que te indica, pues, ¿no? Aquí también, mira, ya hice este proceso, yo ya lo hice aquí en mi monedero, como indica aquí. Dice,
copia de seguridad de tu billetera. Entonces yo ya lo hice, ¿no? Te vas aquí, donde aquí, copia de seguridad, ya hace una copia de seguridad y subes la captura y ya te ganas 10 Tricoin, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos? Este también, mira, ya lo hice, ya me dieron 10, ya lo hice yo. Entonces, este también ya lo hice, mira, ya me gané otros 10. Y este también completado con éxito, dice, ya me gané otros 10. Invita a tus amigos. Este también es muy sencillo, ¿no? Aquí te dice, invita a tus amigos a estudiar Tricoin. Si se síguenos en Twitter o Facebook.com, Twitter o Twitter para que sus amigos conozcan. Pues yo hice una publicación, compartí de hecho en Facebook el enlace, hice una copia, una captura de pantalla, la subí aquí y ya me gané 10 Tricoin, 10 TCO, ¿no? 10 monedas. Entonces, pues ahí está, ¿no? Entonces, si le damos otra vez a la flechita para abajo, nos da todavía otra vez más opciones, ¿no? Aquí nos dice que nos da 30, pero aquí me dio 15, si te fijas, es la mitad pues, de lo que nos está diciendo, ¿no? Dice, la firma de Cryptocoin se puede usar para demostrar que la dirección es suya. Por ejemplo, si desea probar que una dirección contiene 10.000 bitcoins que le pertenece, firme un mensaje usando esa dirección para comprobar que la dirección le pertenece. Entonces es un proceso muy sencillo, aquí te dicen cómo hacerlo. Aquí te dicen, pues no, o sea, te dicen que tienes que ir a tu billetera de Tricoin que descargaste, tienes que firmar es poner nada más, poner tu billetera y poner una firma aquí, pues no, y darle aquí mensaje, firmar mensaje, pues no, es muy sencillo, nomás te vas aquí, firmar mensaje, copias tu billetera. Copias tu dirección de a quien recibe, copias la dirección, esta es la mía, pero tú puedes copiar tu dirección, luego te vas aquí a firmar mensaje, pones tu dirección aquí, cuando la copias, la agarras y la pegas, ahí está, pones un mensaje aquí que va a ser tu firma y le sacas una captura de pantalla, ¿no? Eso es todo lo que tienes que hacer. Y luego le sacas una captura de pantalla y la envías, ¿no? Pum, la envías y ya es todo. Y luego aquí en la siguiente bolita es lo mismo. Cuando ya saques la captura de pantalla, le das verificar mensaje en esta parte de aquí y te va a salir mensaje verificado. Le sacas otra captura de pantalla ya cuando llega mensaje verificado. Y esa captura la subes aquí y le das enviar y esperas un ratito, ¿no? No, no tarda mucho, como media hora ya tienes acreditado aquí tus TCO. Y así, ¿no? Aquí también ya lo hice. Abre una ventana de apuración, aquí te dice cómo se hace, ya lo hice. Ese también ya lo hice, van a 15 TCO. Dice ingrese GetInfo en la ventana de apuración. Entonces ya me gané mis 15 TCO. Esta no lo he hecho. No lo he hecho porque no me pude loguear, traigo bronquitas ahí con el correo, para iniciar sesión en Bitcoin tal, pero al rato lo voy a hacer, ¿no? Pero pues ya sabes de qué se trata. Pues, ¿no? Aquí te dice, para mejorar Tricoin, envíen sus valiosos consejos respondiendo a nuestro tema en el foro de Bitcoin tal. Pues tú lo puedes hacer, ¿no? Entras a la dirección. Y respondes, ¿no? Pues tienes que estar logueado. Yo traigo problemas aquí para entrar, pero tú lo puedes hacer si estás inscrito aquí. Y te recomiendo, pues, de que también traduzcas este artículo y lo leas, ¿no? Para que veas de qué se trata el proyecto. Ahí te dicen en qué consiste todo el proyecto. Y esa es la manera, amigo. Esa es la manera en cómo se pueden obtener, pues, las monedas estas, ¿no? Vamos a ir a mi cuenta. Aquí están las transacciones. Aquí están los que dice que son 5, pero como te digo, es uno nada más el que se te va a acreditar. Pero puedes conseguir todos estos y obtener pues muchos más, ¿no? Yo ahorita tengo 95 más 36. 36 que tengo
36 que tengo aquí en mi cartera que descargué, pues son 95 más 36 son 100, pues como 131, ¿no? 131 moneditas ahí que pues ya tengo, ¿no? Ya tengo guardadas ahí. Entonces, y aparte, que es lo que estoy haciendo yo compartiéndoles este proyecto. Si ustedes comparten este proyecto con sus amigos, por cada amigo que se registre y ustedes le enseñen a hacer todo esto, por cada amigo que se registre, aparte van a obtener, pues, ¿no? Recompensa, que son 10 monedas más. Dice, bono de invitación, comparta su enlace de invitación a amigos y si un amigo se registra con éxito, puede recibir una recompensa de 10 tricoins. Entonces, y este es mi enlace, este es el enlace que te estoy dejando en la parte de abajo para que pues, te registres conmigo, ¿no? Me apoyes ahí con eso, como siempre te lo he dicho. Y dice acá, dice bonificación de compartir, comparta este sitio con sus amigos y comparta sus amigos a través de Twitter, Facebook, Bitcoin, u otros sitios, dice, o aplicaciones. Envía capturas de pantalla y recibirás de 5 a 200 tricoins. Entonces, puedes ahí también compartir este en las redes sociales, les tomas una captura de pantalla a tu publicación y la subes aquí, ¿no? Aquí en esta parte donde dice imágenes, hay capturas de pantalla de gente que ya, pues que ya ha compartido, por ejemplo, aquí está esta persona, ahí dice, pues no, compartió su enlace y le tomó una captura de pantalla y la subió. Entonces, esta persona pues ya ganó más monedas haciendo eso. Tú lo puedes hacer también. Lo puedes hacer también en las redes sociales y pues ganar más monedas, ¿no? Y como siempre lo he dicho, conseguir las monedas y dejarlas ahí guardadas. Dejarlas ahí guardadas a que tomen valor en el tiempo y podamos obtener ahí un buen dinero. Así es de que, amigo mío, pues hasta aquí te dejo por hoy. Vamos a ver cómo avanza esta plataforma. Se le ve pues, un proyecto bueno por el lado de que es una plataforma educativa, ¿no? Entonces, pues esperemos que nos dé un buen dinerito ahí por invitar amigos, pues, ¿no? Así es de que, amigo, pues aquí te dejo en la parte el enlace para que te registres y te recomiendo de que le des una checadita a las otras, ¿no? A las otras criptomonedas que tengo por ahí. Te recomiendo mucho estas dos, WCX y Bully, que nos están dando muy buenos resultados. Son de las que están dando unos resultados, sobre todo Bully, que nos están dando resultados, pues ya, ¿no? Casi de forma inmediata. Entonces, pues hasta ahí la dejamos. Esperamos. Y aproveches y por ahí nos vemos en otro videito posteriormente. Chau, chau.